Buenos días, gente. Hoy comenzamos desde Arcos de la Salina. He omitido todo el tramo, puesto que hay un ratito de autovía, pero bueno, todo lo demás ha sido muy grato. Una carretera bastante chula, dejando atrás la población de Llíria prácticamente. Ya empezábamos con las comarcales y nada más, que ha ido a mejor. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues para dar comienzo una ruta dirección a Cuenca. Vamos a ir tomando la mayor cantidad de pistas posible. De momento el tema promete. Y como siempre, zonas del interior de nuestra piel de toro, pues, ¿qué vamos a decir? Miren ustedes qué pasada las salinas. Lo tenía en el mapa referenciado para hacerles una visita, pero bueno, es que como siempre vamos con bastante retraso. Ahora vemos que hemos perdido un poco el feeling con lo marrón. Y empiezan a moverse los tornillos aquí y allá. Todo en su sitio, echemos un pequeño vistazo, recoloquemos el teléfono que también se ha ido a la virule. Pues está bastante maltratado el suelo. Bastante grava, bastante regueros. Yo creo que fuera de la temporada de secano tiene que ser una fiesta intentar meterse por aquí. Pues gracias a los compis de Valencia Rock, unos coleguillas que prepararon la ruta por la serranía, he cogido la idea, a mi entender, dando facilidad al track, pues, quitando todo lo que se me iba a atragantar con seguridad. Miren ustedes qué guapada. A ver si nos podemos acercar arriba. Ojo, Este es el pueblecito de las Dueñas. Miren ustedes lo que ha quedado, ¿Qué pasó, qué? Bueno, vamos al bicho y continuamos camino. Creo que llevamos unos 10 kilómetros, nada más. Nos quedan unos 290. Poca cosa. Vamos a encarar al animalico, como siempre. Estamos pillando hueso. Aquí, si no subes con carrerilla, no hace más nada. Es que he cogido el lado malo. Sin duda, hay que subir por la derecha. Me queda nada, pero como me he quedado ahí en un lugar que no hago pie, ¿cómo hacemos esto?
Ahora sí. Sé que no. Y lo mismo que me pasa a mí, que me rebalan los pies, pues lo que le pasa a la moto. Hay que bajar y volver a subir. Si no, no paso por aquí. Bueno, voy a intentarlo otra vez y si no, a hacerla más. Pues nada, ya lo hemos conseguido. Relax. Nada, vamos a intentar a ver si somos capaces de manejar las motos y las maletas. Porque la verdad es que llevamos bastante lastre. Uah, sobre todo esta. Uah. Sí, desde aquí. Y si las latas, soy capaz de subir. Esto es una caña. Bueno, vamos a tomarnos un respiro. Jodido, ¿eh?
Vamos a levantarla. ¿Qué lleva? ¿Mucho tiempo aquí? Ah, no, es una GS. Le he quitado a Bártulos y ya, porque va muy cargado. A ver si subía, pero nada, ni sin Bártulos ni con Bártulos. Nos hemos encontrado uno. La trazada es la derecha, la buena. Yo que estaba la moto aquí, me he metido por la izquierda y aquí ya la he cagado. Venga, vamos a levantar la moto. Espera, entre los tres. Así nos cansamos menos. Una, dos y tres. Tiene la primera, ¿no? Tienes que jugar un poquito más con el embrague. Vamos a ver. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, lo primero es... Venga, vas a darle, que lo vas a hacer. Ya está, venga, sube. Le vamos a ayudar un poco. Juega con el embrague. ¿Vale? Que te patine el embrague. Sí. Madre mía, ya me he perdido la cuenta de las veces que me he caído. Vale. Thank you.
¿Esto qué? ¿Qué vais, con IGN? ¿Navegando? Yo voy con el Osman. Con el Osman. El premonitorio ha sido que los dos colegas precisamente habían preparado la ruta del grupito de Valencia Rock apareciesen en lo peor, porque ha costado, ha costado pasar al bicho. Y es que bueno, entre el bicho y el piloto, la rutilla, bueno, ya me parece que estoy alcanzando a comprobar de que era mucho arroz para tan poco pollo. La verdad es que ahora me estoy refrigerando un poquito porque no hace calor. Por lo menos yo no tengo calor. No hago comentarios porque estoy totalmente concentrado. Un minuto de relax y 10 de tensión. O sea que tienes que ir permanentemente viendo lo que estás haciendo. Me ha liberado un poquito del calor de ir de pie y en esta zona que realmente, al tener altura, se agradece. Otra prueba en el camino, madre mía. Llevamos apenas 30 kilómetros y esto se está convirtiendo en un infierno. Bueno, vamos al lío. ¡Válgame Dios! Surfeando totalmente. Está todo blando. Graba y blanda. Hostia, menos mal que corre el aire aquí. Si tengo que volver, me quedo aquí. Está jodido, yo no sé qué... Bajar... Bajar es una fiesta también, ¿eh? Bajar, ya hemos bajado por algunos sitios que... Se quedaba sin fuelle ya en primera, ahí a lo último. Has visto a mí subir y has dicho, hostia, pues no es una vaca. ¿Qué has dicho? Yo también tengo... La primera la tiene más suave. La nuestra es más, escarba más y te patina más. Por eso con la tuya en primera va bien y nosotros en segunda vamos mejor. Pero la subida ha sido picante, picante, ¿eh? Sí, el último tramo ya te digo, que se morías. Tenías que haber entrado un poquito más fuerte. Sí, pero... ojo, ¿eh? Pero bien, bien. Y el cabrón este no ha firmado la subida. ¿Tú lo has firmado? Sí. ¿Sí? Uno, dos, tres, pollito inglés.
Bueno, pues allá al fondo vemos la civilización. Menudo sobo nos hemos pegado. Bueno, sobre todo yo. Pues los dos compis estos están más curtidos. Sobre todo Javi, que es el que va adelante. Que vamos. Nada, la providencia, divina providencia. Porque yo habría dado media vuelta a las primeras de cambio, nada más comenzar el track que tenía previsto. Y bueno, también es que esto para uno solo es un poquillo, si tienen muchas manos, pues bueno, pero para mí demasiado. Ahora vamos andando por aquí a la marcheta y bueno, y te parece, pues sí, que esto, yo a mi marcha chano chano, pues sí que me lo hago. Pero en aquel rampón, en el primer rampón de la jornada, que hemos tenido dos de chiste, la verdad es que llevo las gomas hechas un cristo, están en las últimas ya. Y había muchísima grava y era imposible. Una vez entras mal, es que no hay tía. Con un lado marcado como el bueno y los otros, pues todos malos. Bueno, pues cámara 2 ha muerto. ¿Qué pasa? Yo soy Javi. ¿Cómo estamos? Gasolinera, pero el track sigue por el río. Comido con tranquilidad, tal vez más de la que tocaba, porque es que el primer tramo ha sido un poquito peliagudo, cansadito, algunas zonas un poquillo complicadas, por lo menos para mi persona, y la verdad es que hacía falta hacer un alto en el camino y darse el pequeño lujo de comer con tranquilidad, y así lo hemos hecho. Salimos de, no sé ni dónde estoy, un pueblecito muy cuco. Hemos comido en la piscina municipal, por dientes largos, ¿no? Porque con esta torrera. Bueno, ya estamos pisando track otra vez.
pequeñas teclas que tiene la aventura. Es inevitable, ¿no? Vamos zigzagueando para allá y para acá. Las 4 de la tarde. No, a ver, sí. ¿Qué coño? Las 4. Las 5 de la tarde pasadas, que si te paras hace calor, pero a este ritmo de 30, 40 por hora, simplemente calorcete. Un poquito de relax. Los pequeños enlaces que hacemos pisando lo negro son testimoniales entre un camino y otro. El colega se lo ha trabajado bien para eliminar del track todo signo de asfalto, pero bueno, esto viene bien también para poder relajar un poquito el organismo, porque vamos, ¡hala, a lo bruto! Remito a los hechos. ¿Cuánto hemos pisado de negro? Pues nada, esto sigue. Es que me tengo que sentar para que la moto pueda coger un poquito de tracción, porque tengo la goma tan desintegrada que si voy levantado me tengo que echar muy hacia atrás el cuerpo. Si me siento atrás del todo, la moto tracciona mejor. Estas son las cosas que tocan un poco las bolas. Hasta que te haces a la sensación esta tan desagradable de que la moto se va para donde le viene bien, que lo asumes como algo natural, de que pillas una piedrecita de estas, tamaño pelota de tenis, y si tienes la mala suerte de pillarla donde no toca, pues sabes que te va a pegar un empujón hacia donde no se debe. Menuda maraca llevo yo, macho. No me baja, ¿tienes cuánto la tienes ahora? Pues fíjate, 108. Ah, sí, delicado. Delicado. Yo tengo estiramiento, pero eso ya la edad, no es otra cosa. Hombre, tú te has levantado 27 veces esa moto, ¿sabes? Está fuertote el colega, ¿eh? Y ahora estoy, ¿ves? Ahora me entran los tirones. Me echan un trago de agua, yo tengo un niño. ¿La dices tú? ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 50 y 64. Bah. ¿Qué? Bah. Nací en el 64, coño. Ah, vale. Pero bueno, tampoco te creas que haya faltado mucho. ¿Cuántos tienes? Yo 58. Ah, vale, 21, 64. Yo, 58. Coño. 64. Yo, te acaba de hundir en la miseria. 62, los llevamos de puta madre, tío. ¿Cuánto? ¿22 ha dicho? 62. Ah, 62. La moto me lleva a mí. Hostia. Me jubilo yo y te quedas tú con lo mío. Había una foto de... El que va en la moto que envejece menos que el que no la lleva, ¿no? Por supuesto. Era Tom Cruise con la gorda esa que salía en toda.
¡Flipa! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Avería, antes lo digo. ¿Qué pasa? ¿Has perdido algo? Casi pierdo los tornillos de la pinza izquierda. Bueno, he perdido uno. ¿Del freno? ¿Cómo es posible, tío? Que se hayan saltado los tornillos de aquí, ¿no? ¿Y falta uno? Falta uno. Ya he tenido que ser cerca, ¿qué? Porque... ¿Te has notado? En cuanto le da un poquito, claro, y era porque la pinza estaba sobrando. Porque este es el latido, aquí salió la pinza. Pero tengo que buscarlo, ¿eh? No, no, ya he dado vueltas. Esto, el color que es muy... No, sí que se verá, ¿no? Muy difícil. Pero un poquito a saber. Bueno, el freno hará que no lo habrás utilizado hace poquito. Claro, cuando nos hemos parado. Nos hemos parado y he arrancado y he tocado ahora un poquito el freno y pensaba que era la dirección, digo, hostia. Y le he dado otra vez. Hostia. Y ya me he parado y. No, pues vamos a ver si lo si me he ido, me he ido hasta ahí. Tiene que ser. Hombre, tornillaco, es un tornillaco. Sí, un tornillaco, voy a quitar esto de aquí, no sé qué sería. Tornillaco que se me ha perdido. Tornillaco. Y no te frena nada. Hombre, no puedo frenar, se da la vuelta a la pinza. Voy a ver si tengo. Pero no sé, no tengo nada, las herramientas están en el lugar. Mira, la carretera está cerca, ¿no? Bueno, ni de coña. Aquí no tengo nada. Bueno, ese es otro tornillo que me tengo que echar. Vamos a ver si lo puedo quitar a otro sitio, pero lo dudo. Buah, encima de la pinza, ¿sabes? Es que mira que es complicado, ¿eh? Mira que es complicado que se caiga eso, tío. Bueno, aquí tenemos, señores, una BMW aparcada. Y no KTM. La KTM que igual se pega a fuego en una de estas. Y aquí tenemos una Teneré fresca como el, fresca como la cerveza. Y aquí otra Teneré, también fresca, fresquísima. ¿Qué me decís ahora, catemeros y BMWistas?